Dice que cuando revivieron el muerto hubo espanto. Se asombraron. No es lo mismo como dice llamar al diablo que verlo llegar. Quiero contarle esto. Allá en San Cristóbal, un barrio llamado Zona Verde, se murió un hombre. Yo estaba un poquito más joven. A mí me decían cuicui. Me gusta testificar con detalle. Me decían cuicui. El bar de Tablica, el charlatán del barrio. Y cuando se murió ese hombre, que lo hubieran vendido, el hombre dentro de la caja sudaba. El hombre dentro de la caja estaba así como de goma. Hermano, y me dijeron, ven para que tú le eches la agüita en el pecho, que te vamos a dar 1,000 pesos en ese tiempo. Y yo dije, venga, no hay problema, escucha bien. Cuando yo llegué a la casa, estaba llena de gente abarrotada por la ventana, por la puerta. Y el muerto lo tenían en medio de la sala tirado. Y la caja estaba parada en una esquina. Y me dijeron, tú solamente vas y le vas a echar la agüita en medio del pecho. Y cuando le eche la agüita, entonces lo que él le va a dejar y va a morir. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y yo le dije, no hay problema. Cuando yo entré dentro de la casa, hermano, no es lo mismo usted su cervecería en su loquera que usted, hermano. Ese muerto blandengue sudando. Hermano, y con los ojos que lo abre y que lo cierra. Alabanza al cordero. Cuando yo entro con el potecito, hermano, la gente me cerró puerta atrás. Alabanza al cordero como para que no me devolviera. Cuando yo me acerqué para echar el agua, parece que lo que él se hubiera bebido como que lo movió. El hombre se sentó sentado. Yo recuerdo, hermano, que por la ventana que había una vieja parada mirando para adentro. Yo agarré y salté por la ventana. Recuerdo que el talón derecho de mi pierna le dio a la doña que botó la caja de dientes con todo. Y yo volé, hubo un corredero, hermano. ¿Y dónde está Dica que iba a revivir el muerto? Alaba. Ándale un poquito la vida, su nombre. El potecito yo no sé dónde lo solté. El hombre volvió y se acostó. Y me dijeron, dame 1,000 pesos. Yo agarré el potecito de nuevo y entré para allá. Y se lo tiré de lejos. Cuando se lo tiré, así mismo el muerto me dijo, tú tienes una promesa, y murió. Ay, que levante su mano y adora a Dios. Hasta el diablo sabe. El hombre que puso una promesa de parte de Jehová. Hasta me adore a Dios. A su nombre. A su nombre, a su nombre. Por eso hay gente aquí en este alrededor. Les voy a decir algo. Yo no sé por aquí, pero cuando yo entré a la entrada, lo primero que me dijo el Espíritu Santo, en este lugar hay gente que le gusta más la brujería que comer. Ufa, más feo, tú. Y en poco tiempo Jehová está por avergonzar un brujo de este lugar. Sanar la batama. Y Jehová ya lo ha presentado el brujo como llega a la iglesia. No pasaba, yo siento el poder de Jehová aquí. Ya se va a dejar una cuanta gente que está buscando de Jehová. Escucho la boca que me dice, no le tenga miedo, que se lo voy a entregar la mano. Los tiempos están malos y peligrosos. El Señor me mostró como un barco llegaba a República Dominicana con un furgón de muchas ranas. Y le preguntaba al Señor qué significa las ranas. No me contestó. Cuando las ranas empezaron a ponérsele encima a los evangélicos como mochila, me dijo, son espíritus de frialdad que van a atacar el pueblo fuerte. Por eso hay gente aquí que está teniendo guerra para leer las palabras. Hay gente aquí que está teniendo guerra para ayudar. Hay gente aquí que se tira de rodillas y se duerme al instante. No es que tú te has pegado en la guerra que hay. Hay gente que tiene que sacudirse de esas ranas. Si tú no sientes presencia, ya sería espántate. Toque para el mundo.
Espíritu de culebra, se te tiraron para tener sueño. Aquí hay gente que lo estaban buscando, está en un sueño. Hay gente que se les zapatea al diablo, hay gente que se les zapatea su espíritu. Mira, le digo algo, agarre uno, agarre un hermano serio. Agárrelo así, mire, así agárrelo, mire. Sierva, agárrelo así agárrelo. Por el brazo derecho, agárrelo serio. No. Si usted ve que se está riendo su compañero, dile, ponte en serio o suéltame. Agárrelo serio. Voy a soltar aquí para que usted escuche. Uf. A veces cantamos, si la víbora te picó, sacúdele en el fuego. Le voy a decir algo. Cuando Pablo llega a la isla de Malta, dice que le recibieron los naturales. Dice que Pablo, buscando ramas secas, ¿qué salió de las ramas secas? Una víbora. Y se le pegó a Pablo. De lo seco, cuando usted está seco, se esconden culebras. Cuando usted está seco, se esconden espíritu de frialdad. Cuidado con ese guerrero que tiene esa muchacha en la raíz. Avanzada. Y acá hay gente que necesita sacudir a Dios en el mismo fuego. Eso fue quizá lo que te picó. Escuchen, los hermanos, José fue contento a contarle la revelación a sus hermanos. Escuchen bien, todo el que está fajado buscando a Dios, pagando un precio. Escuchen bien, todos tenemos defecto aquí. Todos estamos peleando por arreglarnos. Escuchen bien para que el diablo no te detenga. Cuando José le comenta el sueño con buena intención, los hermanos interpretaron el sueño
Le dijeron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? Ellos entendieron el sueño, lo que no aceptaron, lo que José tenía por dentro. Hay gente que sabe que tú tienes que Dios, pero no lo reconoce. Pero no aceptan lo que tú tienes. ¿Y cómo tú te das cuenta que no aceptan lo que tú tienes? Porque cuando te dan una oportunidad te cruzan los brazos, no abren su boca, no adoran. Pero lo que tú portas va a ser pan de Dios, que ellos van a tener que lanzar a la buena. Se quedaron esperando el muerto, se quedaron esperando que no te levantes, pero Jehová, la mano de Dios como agarró a Nehemías, te agarró y te levantó justo a matar. Dale mano a la mano, pastora, levante la mano para arriba muy fuerte. Yo veo acá como se mueve en esta calle, que ministra como frialdad, que ministra como influencia, mano. Hay un propósito de la iglesia 21 días, porque le voy a entregar el hechicero de esta zona. Le voy a...